What is going on, guys, and welcome back to Terry's Theories. This is Terry. Hey, today's video takes place in Michoacan, Mexico. This one appears to be some kind of UFO, some kind of object in the sky. It appears to be out of control or falling, or maybe a controlled descent of some sort. You guys check it out and tell me what you think. Do we think it's CGI? I feel like it's not. It takes place on a ranch in Mexico, Michoacan, Mexico. Looks like a rancher's talking to his wife, or maybe a field hand, and they're talking about that. And anybody that speaks Spanish out there, if you can maybe translate a little bit, they much appreciative. Just the basics. And let's take a look at this one and see what we think. Let's see if this is real or not real. All right, guys, be sure to like and subscribe. Oh, and one more thing. I've got the unedited version of this video at the end of this. So check it out. All right, guys, this is Terry. Terry out. Amoy! Gris! Amor! En el Cerro del Húngaro! A la izquierda de la antena grande. Increíble. Está enorme. Enorme. Miren qué forma. Gigantesco. ¿Ven la nube? ¿Dónde la toma el Cerro del Húngaro? No quiero perderlo. Hasta abajo. Y la foto está arriba de la nube. Justo ahí. Arriba al tinaco, mija. Está grandísimo, hija. Sácate el ocular. Sí, sácate el ocular. De menos para que lo veas de cerca. Sí, mija. No, hombre, está. Mira, del Cerro del Húngaro. Hacia su derecha está una nube arriba. Por ahí búscalo. Están dos nubes pequeñas. Hombre, está grandísimo, hija. Localízalo con la vista, va a brillar por ahí primero. Quedó estático.
Vean los cambios de color. Solo brilla la parte superior. No, deja. Mira, antes de entrar a... Deja abrirlo, ¿no? Porque siento que lo pierdo. No, mija. Más retirado, como si fueras a la nubesota grande que está acá de este lado a la derecha. Sí. Pero ¿sabes qué? Ábrete para acá para untar limón, hija, para que lo puedas ver. Tiene unas como aletas y luces, hija. Está enorme. Sácate el ocular. O los binoculares para que lo puedas ver mejor. Está entrando a la nube. Está entrando a la nube. Ya lo vi. Sí. Hazte para acá, Manuel. Yo voy a... Porque hay que arreglar aquí. Nomás que ni agarra el niño las jitomates. Te digo que yo veo, yo voy a hacer lo que aquel le dijo a San Pedro. Yo veo. No digas groserías, te están grabando. ¿Por qué es nuestra mamacita? Sí. Bájale una rayita, madre. Mamacita. Va al niño y vete por detrás porque voy a regar. Quítate de allí que van a regar. Mira, para allá. Para echarles agua para que no se... Fíjense por acá. Fíjense, mira, la sombrita, mira. Si lo distingues con... ¿Lo distingues mejor? Mira, ven. Ven, porque en esto, aquí donde estoy... Mira, aquí entre el... ya se me tapó detrás de la... ¿Dónde la arqueta? ¿Dónde está mi cámara? ¿Hoy se está moviendo, ah? Sí, ¿dónde está mi cámara? ¿No te la traes? Sí, lo traigo aquí en la bolsa, mira. No se traes al bebé. Hay que tratar de moverse. Es que el sol también. A ver. Ya no lo vi, ya lo perdí. Ay, qué bonito destelló. Va destellándolo. Si es que va girando. Enséñasela a su papá para que los vea. Ey, ¿qué pues? ¿Qué? A ver cuál sale. Mira, ahora sí se ve bien. Sí, mírame. ¿Sí lo distingues? Sí. Esfera no es, No. Tiene otra forma. Y ahorita ya va bien oscuro y le va dando la sombra por atrás. Mira, sí, es que ya va contra el sol. No me traje el tripié, fíjate. ¿No? No. A ver, déjame grabar unas referencias. ¿Qué? Son tus hijos, ya. Distingas dónde estamos grabando, ya está pasingando. Solo te dicen que no crean porque. A ver. Nosotros grabamos la... Es lo más conocido, la catedral. El Cerro del Húngaro. ¿Dónde va? Ahí